enseñanza deuteronómica. Y bueno, antes de empezar, quiero comentarles un poquito de mi contexto. Yo crecí en una iglesia, ahora te digo por qué, crecí en una iglesia cristiana toda mi vida. Entonces yo era de las niñas que llegaba a la clase con los niños y mi mamá ya me había contado la historia, entonces pues como buena niña yo llegaba y jugaba. Entonces, ay, ya me sé esa historia. Y llegaba con otra amiguita que también se la sabía y las dos jugábamos. Entonces éramos las típicas niñas que crecimos y nuestras maestras pues mejor nos daban a, nos ponían con grupos más chiquitos a las clases de los niños más chiquitos. Entonces toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero sí gran parte de mi vida, como 15 años estuve dando clases con niños. Por eso soy muy práctica, muy como que muy al grano y estoy acostumbrada a que no se tardan porque los niños se distraen. Y de repente ocupo mucho el lenguaje tú porque estoy acostumbrada a hablar con jóvenes, como les comentaba. Pero discúlpenme por esas dos cosas, voy a procurar tardarme un poquito más, explicar más las cosas. Y bueno, pues estoy teniendo cuidado con eso, ¿verdad? Pero lo comento para que no haya como ninguna mala interpretación, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a leer Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y un día aquí, pero confiamos en la palabra de Dios, porque la estamos repitiendo.
repitiendo, como decía el versículo, y la repetirás, andarás por, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Amén. Vamos a, con esta etapa nueva que estamos entrando como iglesia, como grupo de jóvenes, como grupo de adolescentes, incluso con los niños que están llegando, vamos a predicar más el Evangelio, hermanos. No queda de otra más que evangelizar más, hablar del reino, hablar de la verdad, hablar de que Dios es un Dios que transforma, hablar que es un Dios que perdona, es un Dios que ama, que a nadie echa fuera. Pero no podemos vivir en pecado. Hablando específicamente de la ideología de género ahorita en este momento, el pueblo de Israel está a punto de empezar una aventura desconocida y aterradora para muchos de ellos, y algo que me impacta de este versículo es que enfoca a la familia y a los hijos como clave. A los hijos son una parte clave en la familia. Y Deuteronomio pone el corazón de la formación espiritual en la casa. Todo va en la casa. Todo va con nuestros papás, todo va con nuestros abuelos, con quien nos haya tocado vivir. Porque para Dios la familia es determinante para la formación de la siguiente generación. Para Dios la familia, el modelo de Dios es la familia completa. Sí hay problemas, sí de repente hay circunstancias, pero el modelo de Dios es la familia, porque ahí se determina la formación de la siguiente generación. Y fallamos, y es un tobogán de tragedias y una lluvia de tragedias, y muchos de los que estamos aquí, muchos de ustedes, hermanos, muchos de nosotros como familia representamos la historia de generaciones de serios problemas espirituales, y de repente Dios ha levantado y ha dicho, hasta aquí se detiene la maldición, hasta aquí se detienen las tragedias de los padres, de los abuelos, de las descendencias, y empieza una etapa de bendición, empieza una etapa de prosperidad, empieza una etapa de conocimiento de Dios a partir de ahorita. Y varios de nosotros somos esta generación que Dios dijo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí vamos a tener que hablar con nuestros hijos como veíamos al principio. Y acuérdese, hermano, acuérdese, si usted es papá, si usted es abuelo, si usted es tío, la bendición de Dios va a correr a través de usted. El conocimiento de Dios hacia sus hijos, hacia sus nietos, van a correr a través de ustedes. Y sus hijos no van a vivir esas tragedias que se han vivido por generaciones, porque Dios está con ustedes, y a partir de ustedes empieza la generación, la bendición de Dios. Comprométase a bendecir a sus hijos. Comprométase a orar por esos jóvenes, por esos niños que están... Tal vez ya son adultos, comprométase a orar por ellos. Porque la ley de Dios es para todos. La ley poderosa, la ley espiritual, la vida de Dios es para todos. Es para cada miembro del cuerpo de Cristo, y cada miembro del pueblo de Dios debe tener esta ley integrada, este chip en nosotros, a partir de nosotros con los que vienen. La fe en Dios se expresa en sometimiento a su palabra. A veces, como les decía, conocemos lo que Dios quiere, sabemos lo que Dios quiere, y aunque Dios nos dice, ¿sabes qué? Hazlo o detente, y nosotros hacemos lo contrario. Pero aquí estamos viendo que la ley de Dios se expresa en el sometimiento a su palabra. ¿Nos estamos sometiendo a su palabra, hermanos? Como familia, nos estamos, ahorita a nivel familiar, nos estamos sometiendo a la ley de Dios. A nuestros niños, como saben, a diferencia de la iglesia católica que se bautiza, nosotros como cristianos los presentamos y oramos por ellos. Se han visto, ¿verdad?, que de repente viene un bebé nuevo o ya un niño que sea y viene y se presenta ante Dios, y el pastor ora, y es una bendición, ¿verdad?, poder ver este acto. Los presentamos y oramos por ellos, y nuestro compromiso no es externo. Es algo interno, es un compromiso que va interno con los niños, no va de labios para afuera, sino va nuestra constancia con ellos, sino hablarles de Jesús, sino hablar, expresarles qué es todo lo que Dios ha hecho. Algo que les decimos a nuestros hermanos, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho muchas cosas, y leemos que Dios ha hecho muchas cosas también, pero en nuestra vida yo estoy segura que Dios ha hecho maravillas en nuestra vida, yo estoy segura que ha hecho milagros, yo estoy segura que Dios ha sanado, que Dios ha proveído, Dios ha hecho cosas.
Y porque no les contamos esto. Esa es la forma en la que va pasando la bendición de Dios. Comprometámonos a orar por estos jóvenes, por estos niños, y encaminarlos en los caminos del Señor desde que están en el vientre de su mamá. Es algo que nos han enseñado, yo creo que a todos desde pues muy temprana edad, ¿no? Oren por sus hijos, enséñenles a sus hijos, aunque todavía no estén casados, aunque estén chiquitos, hínquese con ellos. En las noches hínquese, y yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Que nos hincamos y que estaba bien chiquita, y me pasé a poner con mi esposo y por así me dijo, ah, no, está verdad, pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Pero es algo muy padre, sus hijos van conociendo, van escuchando y van teniendo una proyección de qué esposo van a tener, de qué esposa van a tener, qué esposa van a buscar. Empiecen a orar por ellos, empiecen orando por ellos desde antes, incluso del vientre de su mamá. Y luego dice, hay una parte del versículo que dice, les pondrás sobre tu corazón. Y el espacio del impacto sobre el corazón empieza a formarse, aquí me gusta mucho este tema porque empieza a formarse incluso desde antes del vientre, como les contaba. Dice aquí, estaba leyendo comentarios, y dice que empieza a formarse desde la boda. Dice que las bodas son importantes y estamos poniéndoles mucha atención nosotros a las bodas como pastores. Hay gente, les voy a contar, hay gente que nos viene y nos pregunta si estamos de acuerdo con las bodas. Que no, que está de moda no hacer boda, que está de moda irse de viaje, que está de moda, pues, ¿para qué gastar en más gente? Y nosotros les decimos, sí, haz boda. Incluso antes de casarme y todo, cuando estaba soltera, que me tocaba salir, sí, haz boda, tú haz boda, tú echa la casa por la ventana, te da boda. Yo creo que las bodas, las fiestas, Dios es bien fiestero y Dios ha mostrado muchas cosas a través de las bodas, ¿verdad? Incluso ahí arriba nos esperan otras bodas, entonces, haz boda, les decimos, haz boda, ten esa meta también. Son importantes y estamos poniéndole mucha atención. Desde el curso prematrimonial se toman aspectos importantes, la planeación y ejecución de la boda, todo con entorno cristocéntrico. Todo con entorno cristocéntrico. Porque ahí comenzamos a formar a nuestros futuros hijos, incluso. A nuestros futuros. Es como, no lo pensamos por el momento, sino lo pensamos por el futuro, cuando venga. Y dice, no podemos recibir la bendición de Dios aquí. Me imagino a Pablo, porque dice, viendo estudios, estaba viendo que Pablo, la gente iba y se quejaba con él y le decía, ay, ¿por qué? Me dice, muy normal esto, porque también lo vivimos ahorita, le dice, ¿por qué tú no estás de acuerdo en que hagamos una iglesia, una ceremonia religiosa y después nos vayamos a una fiesta, a ellos le llamaban a Corintia, era una fiesta pagana, era una fiesta donde no glorificaba a Dios? Y dice, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Eres un exagerado. Y le decían a Pablo, tú no, o sea, no. ¿Por qué exageras? ¿Por qué no quieres que hagamos bodas? Y a veces es algo, ahorita estamos hablando con los papás, ¿verdad? Y es algo que batallamos a veces, la verdad. Porque muchos quieren venir a hacer tipo dos bodas, una boda para los cristianos y una boda para los no cristianos. Pero nuestra vida es cristocéntrica, todo se trata de Jesús, todo se trata de enfocar cómo estamos viendo. Sí se trata de la boda, pero ya estamos planeando y bendiciendo las futuras generaciones. Y de repente, aquí habla cómo se quejaban y le decían que porque no les da permiso, porque él no está de acuerdo en que después se vayan a un banquete y se olviden de glorificar a Dios. Pero no puede, y lo mismo que pasaba con los corintios y con Pablo, pues está pasando ahorita. Y seguido, yo creo que en todas las iglesias, no solamente las que conozco, pero en todas nos pasa de que, hacemos una boda aquí y ya después ya que se vayan los pastores, ¿no? El típico, o sea, también se dice pastor y ya que se vayan los pastores, ¿no? Ya hasta sabemos, mejor nos vamos antes, porque ya sabemos de quién a veces, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos es enfoque cristocéntrico. Enfoquen a sus hijos en esto. No es que sean malos, no es que las vayan a cachar y ya las cacharon. Es que nuestra vida integral no es externa, como veíamos, es interna. Es en torno a cristocéntrico. Y dice, le repetirás. Y la actitud y las palabras ejercen influencia determinante en la vida de los hijos para la formación o para la deformación. Lo voy a repetir, la actitud y las palabras ejercen una influencia determinante para los hijos en la formación o en la deformación. Y aún influye mucho el concepto que ellos tienen de Dios. El concepto que ellos tienen de Dios influye mucho de cómo nosotros se los hemos presentado, de qué es lo que han escuchado de nosotros.
Pero el concepto de Dios debe venir sobre ustedes, los padres, sobre ustedes, la familia, absolutamente. Y nosotros como iglesia, como comunidad de fe, estamos aquí para apoyarlos. Nosotros como pastores de jóvenes, nosotros como, ahí está el equipo de líderes, los maestros de escuela dominical, los maestros de niños, estamos aquí para apoyarlos. Estamos aquí para complementar ese trabajo que ustedes ya han hecho en casa, de hablarles de Jesús, de hablarles las maravillas que Dios hace. Como dice, les repetirás a tus hijos y andarás en el camino y cuando te acuestes, es repetírselas, que se la aprendan de memoria. Qué bueno que ya te la aprendiste de memoria, ahora tú dímelo, dígale, porque a veces ya me dijiste eso, a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, es algo que debe venir de los padres. Y como les comento, aquí como iglesia estamos apoyando el proyecto de esta formación que con ayuda de Dios sacaremos adelante para apoyarlos en esta tremenda responsabilidad que como padres, que como abuelos, que como tíos tienen ante esta juventud. Y quiero comentarles, porque a veces decimos, ¿cómo vamos a formar a nuestros hijos? Están muy chiquitos, a veces decimos, varias personas nos han dicho, no, a mi hijo no lo pongas porque todavía está chiquito, porque mi hijo todavía no sabe. Pero quiero regresar un poquito a la historia. ¿Y alguien se acuerda de Daniel? Sí. ¿Se acuerdan que Daniel fue deportado, verdad? Sí. A Daniel lo sacaron de donde él era, y la Biblia se enfoca mucho en Daniel, pero a veces me pongo a pensar, ok, él es el resultado. ¿Pero qué hubo detrás de Daniel? Un hombre, ¿cómo dice la Biblia que era? Vamos a ver en Daniel 1:3. El libro de Daniel 1:3. Dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vemos que todas las características nos hablan casi de una persona perfecta, que sabía muchas cosas. No, yo me imagino que Daniel pues era como un joven normal, a veces la flojera, a veces no quería, a veces ya se lo sabía, a veces quería escuchar otra cosa, pero fue disciplinado. Y hay estudios que dicen que normal, aproximadamente alguien tenía como 15, 16 años, y no voy a preguntar a cuántos aquí tenemos 15, 16, ya nos pasamos, pero ¿cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están? Bueno, sus hijos, ¿cómo están los nietos? ¿Cómo están los jóvenes de 15 años? ¿Están aptos? ¿Nuestros hijos estarían aptos para estar, ser de los escogidos a los 15, 16, 17, 18 años? Es un adolescente casi. Y lo mandaron traer del palacio y lo sacaron de su comunidad, de su zona de confort. Lo sacaron. Y lo impresionante de Daniel, no se dobló y está aquí. Yo creo que aunque la Biblia no habla de sus papás, no habla de su mamá, no habla de su papá, no habla de su familia, trascendió tanto que a sus 15 años él ya tuvo la decisión para decir, yo no me inclino, yo no como, yo no hago esto, porque yo quiero honrar a Dios. ¡Qué honor de sus padres! ¡Qué bendición! Yo creo que sus padres eran los que estaban en el camino y les enseñaban, y sabio, y al acostarte, y al andar, mientras ibas manejando en los camellos, yo no sé, pero estoy segura que los papás de Daniel, la familia de Daniel, el entorno de Daniel y de sus amigos influyó bastante en lo que ellos eran a temprana edad. ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Qué queremos? ¿Tenerlos listos? Algo que les digo a los chicos, ustedes estén listos, porque cuando Dios les diga algo, cuando Dios les mande a hacer algo, mejor ustedes digan, sí, vamos, y no, ay, espérame Dios, déjame capacito y en 3 años ya me vuelves a hablar, ¿no? Vamos a encaminarlos de una vez para la vuelta, para que ellos sean las personas, los hombres y las mujeres que Dios quiere que ellos sean, para que no se tarden más de lo que es tardado, que no les cueste más trabajo
de lo que ahorita le está costando a la sociedad. Y ok, me gustaría saber si hay alguien aquí que viene por primera vez, porque a veces es difícil tener control de nuestra familia, a veces es difícil tener control, pensamos que es difícil, pero cuando dejamos todo en manos de Dios, las cosas Dios las hace. Pues sabemos que podemos descansar cuando dejamos el control en las manos de Dios. Y me gustaría que se pongan de pie, hermanos, por favor. Y que